ustedes para invitar a la gente, que sepan que en todas las lecherías del estado estamos dando altas, las que lleguen. ¿Por qué las que lleguen? Porque bueno, ahorita afortunadamente nos han estado dando la oportunidad de incrementar el padrón. Quienes ya tienen tiempo en el programa saben que es difícil, saben que normalmente tienen que ir 3-4 meses a la lechería y me dicen luego de repente, oye Roberto, pues yo era la quinta y nomás dieron hasta la cuarta, ahorita no. Ahorita tenemos la pauta para si llegan 100, los doy de alta, que pedirles que se acerquen a la lechería que les quede más cercana para en esa forma saber qué día está nuestro promotor ahí, porque son los únicos que pueden dar de alta, porque luego de repente me llegan personas con, oye, traigo 100 papeles de 100. No, no se puede. El trámite es personal y directamente con nuestros promotores. ¿Cómo van a saber? En cada lechería existe un letrero siempre y ahí dice qué día y a qué hora viene el promotor a esta lechería y entonces ese día podrán darse de alta. Tendrán que llevar sus papeles, lo común, que es su credencial del IFE, el titular de la tarjeta, actas de nacimiento de los posibles beneficiarios, CURP, y comprobante de domicilio. Con eso los damos de alta con mucho gusto. Ahorita hay la oportunidad. Decirte que hemos llegado a tener en este año meses de 33.500, 34.000 beneficiarios. Ahorita andamos cerca de los 30.000, lo cual te habla de lo dinámico que es el padrón. ¿Por qué? Porque hay niños que llegan a los 13 años, bueno, ya en este momento hasta los 15. Esa es otra buena noticia, que los niños ya se pueden quedar, que es la edad de la secundaria, de los 12 a los 15. Ahorita ya los podemos dejar en el padrón y los que no están inscritos se pueden inscribir con mucho gusto. ¿Aumentó el rango entonces? Aumentamos el rango, sí, y tenemos esa oportunidad. Aunque debemos saber, tengo ahorita, tenía 5.000, ahorita debe haber algo así como 2.000 lugares. Porque bueno, en Jalisco se ha estado incrementando muy fuerte la parte que tenemos de Jalisco y el padrón pues es para las casi 200 lecherías que tenemos, son 180, cerquita de 180. Decirte que estamos por inaugurar algunas lecherías, estamos haciendo el trámite ayer nada menos, estábamos en Isla Huacán, en Las Conchas nos pidieron la lechería, parece que en la próxima semana ya se instala una tienda de nuestra empresa hermana Diconsa y en esas tiendas con mucho gusto podemos dar de alta las lecherías en polvo. Decirte que sí tenemos el proyecto de crecer. El precio de la leche, me lo preguntabas, hasta ahorita lo que sabemos es que hasta diciembre no va a aumentar. Ya ese anuncio le corresponde siempre, pues ya sea al presidente de la República o nuestro director general. En este momento no tengo ninguna noticia de que vaya a subir, pero no lo puedo asegurar. ¿De cuánto está ahorita? Está en 5 pesos con 50 centavos el litro. Cuesta 11 pesos la bolsa de 2 litros, sea polvo o sea líquido. ¿Cuánto tiempo se ha mantenido este precio? ¿Desde ya año? Tiene desde el año 2015, finales de 2015, o sea, ya tiene tiempo. Si te das cuenta, contra una leche normal que puedes encontrarla cuando la lechería es cuando el tipo de leche es con grasa vegetal, lo puedes encontrar hasta en 10 pesos. Pero cuando es leche verdadera, hasta en 19 pesos. Y lo pueden corroborar en cualquier momento, en cualquier tienda de conveniencia. Ahí pueden ver esos precios. Entonces, si tomamos un precio medio, que sería como 15 pesos, estamos hablando de cerca de 10 pesos de ahorro por litro que se entrega de Liconsa. Entonces, sí es un ahorro importante invitar a la gente de nuevo y de manera muy reiterada que se integre. ¿Se cumplieron las metas este año para la apertura de lecherías? Fueron varias, ¿verdad? Sí, fueron varias lecherías. Estamos hablando de cerca de 10 lecherías en el estado. Te comento que también hemos inaugurado lecherías en Jalisco. Estamos por inaugurar más lecherías en Jalisco, en El Grullo, en Tuxpan, acabamos de inaugurar una. Acá te digo, nos acaban de solicitar. Acabamos de inaugurar en Cuyutlán hace no más de 15 días. Estuvimos por ahí. Ese es un tema muy importante porque fue una petición que se le hizo al señor gobernador en el Encuentro Ciudadano de Armería. Y ahí ya se cumplió esa parte. Ya habíamos cumplido la de Cualatilla también, ahí en Armería, lo cual quiere decir que estamos trabajando muy en coordinación con el gobierno del estado y con los municipios también, ¿verdad? Entonces, en total este año fueron 10 lecherías en el estado, nuevas. 10, nuevas, sí. ¿Cuántas hay en total? En total tenemos 102. 102 ahorita, porque ha habido bajas también de algunas lecherías que la gente de repente tiene algún inconveniente y dejan de ir y cerramos algunas lecherías, sí. pero la verdad es que hemos inaugurado 10, tenemos 102 ahorita en el estado y tenemos 100, ya llegando a los 180 en los 35 municipios que atendemos. Mencionaba que se van a abrir otras lecherías, ¿cuánto está proyectado? Ahorita tengo proyectadas, es la del Cacalote en El Grullo. Es una comunidad del Grullo, Jalisco. Tenemos proyectada en Manzanillo, tenemos otra. Creo que es Colonia Las Torres, no recuerdo ahorita exactamente. Tenemos proyectada ya una, nos la solicitaron ayer en Las Conchas.
Son las que ahorita de momento tenemos, pero estamos abiertos a la solicitud. Tenemos otras solicitudes en Villa de Álvarez también, en la parte del Centenario, pero estamos viendo ahí la cuestión de las distancias entre lecherías que a veces nos impiden abrir algunas. Tenemos muchas solicitudes, pero el tema son las distancias. La norma marca que debe haber 2 kilómetros entre una lechería y otra, y en eso estamos. Se miden pues, a través de satélite, entonces no, a veces se nos complica un poquito, pero en el caso de que no podamos abrir una lechería y una colonia lo requiera, con mucho gusto damos de alta padrón. O sea, las personas que lo requieren los damos de alta en la lechería más mientras cercana. Mientras haya necesidad. Entonces. Sí, mientras exista la necesidad, con mucho gusto los damos de alta. Ahora, las lecherías de polvo, por ejemplo, son mucho más factibles porque con una lechería atiendo varias comunidades. ¿Cómo es esto? En la lechería líquida tienes que ir 2, 3, 4 veces por semana a la lechería. Uh-huh. En la lechería de polvo puedes acudir una sola vez y llevarte toda tu dotación. Entonces eso te permite que si estás en una comunidad lejana puedas bajar una vez al mes a la comunidad central y de ahí llevarte tu producto. Entonces tratamos de extender el beneficio lo más posible. De acuerdo. ¿Cómo están con el abasto de leche? ¿Está bien? ¿O? Sí, nosotros no tenemos el problema. El abasto de la leche líquida nos llega del estado de Jalisco siempre. Tenemos centros de acopio como Liconza allá y cerca de 10, son 17 centros de acopio en los altos de Jalisco y de ahí nos hacen llegar el producto todos los días y no tenemos problema de surtimiento, afortunadamente incluso si es necesario incrementarlo lo hacemos sin problema, no tenemos problema con eso. Sí, hay productores colimenses que venden. Hemos estado dando de alta algunos en los últimos años, algunos productores colimenses, creo que han sido 5. Algunos están un tiempo y luego ya no, cuestiones de mercado, de precio, consiguen de repente mejor precio aquí, porque hay poca leche, o sea, sí hay abasto de leche, pero hay poco y entonces consiguen un mejor precio. En los altos, pues de repente nosotros compramos a 6 pesos con 20 centavos el litro, allá luego se las pagan a 3 pesos, pues claro que les conviene venderle a Liconza. Claro. Aquí se las compran arriba de 7 pesos, pues a veces no es, pero estamos abiertos, el productor que quiera asegurar. Porque sí tengo sobre todo solicitudes cuando viene el tiempo de aguas, que hay mucha leche, pues sí tenemos solicitudes, pero luego se va el tiempo de aguas y ya hay poca leche. Y es una cuestión de mercado, no tiene nada que ver con otra cosa más que es cuestión de mercado. ¿Cuántas se producen aquí en Colima aproximadamente? ¿De qué? Unidades de leche en litros. En la planta estamos produciendo 42 mil del programa y algo así como 5 mil de leche comercial Frisia. Y es la producción que tenemos todos los días, de lunes a domingo. Bueno, de lunes a sábado, perdón, porque el domingo no, normalmente no vendemos. Ajá. Sí. Bueno, gracias, Roberto. Gracias.